Madre, sí me. Concha, ¿quieren verlo de nuevo o lo salto? Porque ahora está en español España. Kratos, tío. Finge mi venganza. Mi lucha. Salta, lo dice. Sí, porque ya lo vimos, ¿no? No me deja, no me deja, no me deja. Hermanos míos, fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la gran guerra y que fue el inicio del reinado del Monte No me deja, Olimpo. ¿no? No me deja, ¿por qué no me Nacido deja? de las Tengo que entrañas del presionar todo, concha. inframundo. Surgido del río de las Me despiertan, me almas. despiertan, me despiertan. Nuestro monte ¿O es español emergió del España? No, no es español profundo España. caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de Mano, los Play 5 para jugar algo de Play Nosotros 3. creamos No un molestes, estoy mundo. probando nomás Un el mundo de rendimiento. prosperidad. Un No voy a mundo que tampoco meterle vive el a Play la 5 de frente, sombra ¿no? y El al Play 5, de abrigo de repente se mi malogra. monte. De hecho, hay juegos de Play Un 2. monte que He se ha visto que ahí está el Crash convertido Bandicoot, en creo. la medida absoluta de la fuerza y del Ya, poder. veo el pincho ese lugar, que no me te digo, ¿no? O sea, si puedes apurarte. El rendimiento. Hoy, ese poder va a Juega a ser Crash, juega a puesto a Budokai. prueba. Budokai no está, así lo El busqué. mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. Que ya no soy mortal, ¿no? Ya me volví un dios, en teoría. Hermanos, dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Vamos a estar unidos Uy, y el vamos a Hot, permanecer el Orni. juntos. Ahí Y yeah, mi yo me Crash. ocuparé de exterminar a esta plaga. Mi primera El baja, ya su madre. Olimpo vivirá siempre. Voy a Tetris. Oye, Tetris 6 fue la broma, sí, Tetris para Play 5. Tetris en todos lados. Param, 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 param. Param, 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 param. Ahí está el precoz. Tetris para Play 5. Ahora sí se viene lo chido. Mano, terminé el juego PS, pero juégalo por capítulos para que no te satures y lo termines dejando. Ya. Solamente para que tú me lo pediste tú nomás. Ares. No, mentira, mentira. Espérate, qué cosa dije? ¿Qué cosa dije? O sea, ¿por capítulo qué? ¿Cómo por capítulos? Deus, tu hijo. Tu hijo ha Oye, David, regresado. ¿por qué no me llamaron a mí para hacerle Trae doblaje? consigo la destrucción Visión del del Olimpo. Olimpo. A mí me hubieran llamado, weón. ¿Cómo lo llaman así a Juan para ser Spider-Man? Gaia. ¡A la mierda, weón! ¡A la concha! ¡Comenzamos mal! Espera, espera, ¿cómo se jugaba esto, weón? De verdad no me acuerdo. Weón, estoy ganando y presiona solo círculo. Huevón, soy demasiado bueno. Estaba presionando únicamente círculo. Digo cuadrado. Pero está que me dice que presione L1. Ah, con esto me defiendo. Vale. Ok, pero esto me sirve para defenderme de todos lados. Bueno, acabo de comenzar y me he dejado la mitad de la vida ya. Muchas gracias. Y te torre, por la sub mano 6 meses sin arrepentirme de pagar para mantener, para que mantengas esa forma de ese putazo. Ya quisiera tener un potazo a mano, mi sueño es tener un ganazo. ¿Este también quién es? Ah, este es Aquaman, no, ya me acordé. Es que en realidad yo nunca me lo terminé esto de aquí, pero si juego creo que la mitad. A la verga, le dio un putazo, huevón. Puta, no mames, se bajó un titán. No, y con ese menos me meto, huevón. No la hago yo, ¿eh? Arrugo, 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 arrugo. Arrugo, la verdad. Aquaman. ¿Quién es Sirenoman? ¿Cómo se llama? Pero a él no le debería hacer nada. Es tipo planta. Agua no le hace nada. No sabe la tabla de tipo. Bien imbécil. Está que se queja. Libérame, dice. Ya, mamita, espérame ya. Un segundo. Es que veo mis controles recién. Pucha, ya me mandaron un agente de nuevo, weón.
Ok, R2 es para esto. No, no, pero no otro, no otro, porque ya tenemos, ya subí. Por eso me defiendo. Con L2 no hago nada. Con esto pego, pego, pego. Triángulo, es el golpe fuerte. Le mando así, vale. Con esto salto doble. Enrique OP, bienvenido, papi, muchas gracias por tu sub. Y círculo, y ya está. No, no, no hay mucho más, de verdad. Esto es para estar. Y acá, nada más veo las cositas que quiero levantar, que seguramente va a ser levantar este de acá. Aunque ya lo tengo según... a nivel 5, pero creo que me van a hacer este... Ah, ok. La cámara no la puedo mover. Solamente esto es para rotar. Vale, esto me va a servir un montón para pvpear. Para pvpear. Ok, esto es para levantar cosas. Círculo. Ok, si hay botón para rotar, ya está más este... Un poquito más fácil. Aunque me gustaría que fuera otro el botón para rotar. Sé que se mueve un poco la cámara, con todo respeto a Gaia, si se puede quedar quieto no me molesto. La verga, ya comenzamos ya con los jinetes de agua. Oye, no me acuerdo cómo era para matar a este de aquí, wey. ¿Ya cagué? Ah, no, pensé que había muerto, wey. Vale, bajito. Gaia, no seas cojudo, Vale, me caigo también, wey. Ok, X para moverte rápidamente. ¡Ah! ¿Para dónde tengo que ir? ¿Tengo que pelear así? Ah, sí, tengo que pelear, weón, así. No te pases de verdad, como voy a morir con 4 golpes, weón. Vale. Corre, con su madre. Vale. Pues bueno, tienen que pelear ahí también, qué pendejada. Waldoline, bienvenido con tu Prime, mano. 3 meses ya aguantando a esta persona, el engendro del demonio. O sea, y yo. Ah, no, me sigo peleando. Corre, concho, subí. ¿Eso me está bajando vida o no? Yo voy a pegarle, weón, porque realmente no sé cómo esquivar eso, weón. O sea, esto se puede esquivar siquiera. Es un aliento, weón. Yo le sigo pegando por las dudas. Hola, verga. Weón, ¿cómo esquivo esto? No entiendo. Me voy un poco costado, porque realmente eso creo que según yo abarca todo, weón. Elías Waves. Porque tiene el nombre de actor no por este men. Elías Waves. No mames, que me regresa hasta acá, te pases de pendejo, weón. Si sí se mamaron, weón. Igual da igual matar a estos de aquí, ¿no? Porque contra que se te cuenta acercarme ya ando. Oye, este men. El Volt ese. Oye, me regresan hasta acá, se pasaron de pendejo, weón. L1 al pincho. ¿Cómo era el L1? Ah, vale. No, pues qué pendejada. Me estaba defendiendo. Le llegó al pincho, weón. Ah, ¿verdad que tengo también el poder este, ¿Qué quieres hoy, reconcho de la rep? Hola, Darif. Mañana es mi cumpleaños. Espero puedas saludarme, Darif o Joe. No, me voy a morir. Usted, el poder de los medios estás invencible. Vale. Estimado Froppy, un saludo, mano, te envío un... Ojalá que la pases muy piola en tu cumpleañitos. Número 80. Era novelero, ¿viste? En tu cumpleaños número 80. Voy a llegar así nomás porque vos lo matas, ¿no? Mano, mírate un video de Fernan. Oye, fuera bromas, en algunos juegos Fernan era bien traje. Yo me acuerdo de haber visto un video de Fernan jugándose el, creo que era el... Un demon así de John Matthew Nash, después no sé qué cosa, así como que... O haciéndose un combazo en el... Mortal Kombat era.
No, era para otro lado. Oye, pero prácticamente si te quedas en el centro es medio que inmune. Mira, te vas a mover para acá. Pues también no se iba a atacar al centro, solo ataca a los costados, creo. Vale, pero el aliento es la única manera de evitar eso, es con magia. Pues si no, no se me ocurre otra, weón. Capaz huevón. Acá no puedo hacer magia, ¿verdad? A ver, no me deja. Con L1 en timing. El timing del L1. Tengo que timearlo, verga, seguro. Pero es harto de igual pincho que ya he puesto el L1, weón. ¡Ni cagando! Y pillé el L2. Por favor, que no me regrese al inicio. Puta, no mames, huevón. O sea, guarda punto cada vez que lo. O sea, que tengo que matarlo para que guarde punto, no mames. Puta madre. La pones en difícil, dice. Yo lo comienzo en difícil porque sé que después se puede bajar. Pasa que después cuando estás jugando ya no lo puedes subir, ¿eh? A ver, espera, voy a practicar el aliento acá ya. Porque solamente si también mete aliento, el poseidón. Ah, la verdad, no me sale. El poseidón lo va a meter sí o sí. Vale, no la timeo. Seguro que está timeando eso. Porque ni siquiera me lo dijeron. Tienes el R3. A ver, ¿para qué es el R3? El R3 no era la furia del titán. Vale, no me sirve defendiéndome. Eso. Vale, aquí solo tengo que acercarme, creo, para que no me den el... O sea, cuando yo estoy pegando de cerca, pues ya valió verga. Vale, no, que no avance más porque realmente quería morir en este, era el intento de prueba. ¿Me cura o no me cura? Mano, como CHCH vas a cubrirte de un aliento. Tienes en los estúpidos me están diciendo eso. Cuando lo usas eres intarjeteable XD. Tiene que usar el poder. No, pero hay veces que voy a pelear sin mana, wey. Yo le hago caso al chat porque el chat me dijo, no, con tu mano. Puta madre, porque ni siquiera tiene escudo, pone su mano el imbécil. Bueno, con tu mano la haces, a la verdad. El huevón soy yo en el GOT, digo yo. No creo que me mienta. Pero acá se tira aliento, que chuchago. Pega. No, ahí estaba colgado, ahí no podía girar. Acá sí puedo girar. O casi puedo rotar, digo. Vale, este llega hasta atrás, weón. Puto, me metí aliento, concha su madre. Vale, weón. Ok, sí sirve igual, no me iba a dar. ¡Sí me dio este! Puta, en este voy a hacer así porque me va a matar, güey. Puro cuadrado.
Lo que me preocupa acá es el punto de control. ¿Dónde lo guardan el punto de control? Easy. Monte Olimpo. Ponte verga. Vale. Sencillo, la verdad, sencillo. Una vez ya entiendo las mecánicas de este juego. Totalmente simple. Este concha sombra. Ah, lo que de atrás era Ares, ¿no? Pero para, tengo que pelearme todavía con. Con el otro me. Oye, la cámara de acá está medio rara, weón. Ah, es para allá. L para moverte por la cornisa. Vale, cornisa suena a ojo. Uy, no. Mi pene. Puta, la cagaron a Gaia. No aguantó. Gaia no aguanta. Paraba. Buena gente. Un día más, mi gente. Salta, weón, salta. Au, oh, esta nomás la voy a matar porque realmente los otros valen verga. Cuidado más, mi gente. Es que estoy speedroneando, gente, estoy speedroneando. Con permiso, disculpen ustedes. ¿Es cofre algo importante ahora que lo pienso? Mejor lo abro, weón. No se muere este huevón. ¿Qué es esto? ¡Puta, qué pesado, concha su vida! Mantén R1 para agarrarte. ¿Qué es esto? ¡Ah, es vida! Ah, no mames. Su fuerza incomparable asegura la unión entre el Olimpo y el inframundo. ¿Qué quieres hoy, reconcho de la repu? Mano, en el colegio, ¿cuál era tu asignatura favorita y la que más odiabas y por qué? PD, cuando van a hacer lo de la prueba de un Minecraft. La prueba de Unicorn Craft. Ah, ya, no sé. Es que al final lo vamos a hacer seguramente con. Ah, no puedo subir así nomás, ¿no? Con una. Un simulacro nomás, creo. Zapas. La prueba de embarazo. Vamos a hacer la de embarazo, gente. Gente, por favor, no me tiren esto. Está bien feo que lo hagan. Pucha madre, voy a tener que usar mi ulti. Mi máxima intensidad. La verdad. Iba, depende del profesor. Pues sí me valía verga, porque a veces había profesores que explicaban hasta el pincho y daba. O sea, hacía que la clase sea aburrida. Después sí me encontré con otro profesor que hasta me hizo que me gustara la matemática y así. Así que realmente nunca fue uno. A veces fue química, a veces fue matemática. Para. A veces hasta religión. Pero nunca educación física, nunca. No mames, la mataron, huevón. No mames, la tenia le salió del pecho. Uy, está recia, la agarró. Está recia, la verdad. Ya, manténla ahí un rato, voy a. ¡Uy, concha! No mames, yo era como paso. Doble para saltar y planear. Ah, vale, verdad que tenemos el. Verdad que tenemos todo ahora. Vamos a sacar lo de la magia y esto es de lo de la vida, creo. Mano, ayuda a mi flaca. Ya ahorita, espera un rato. Ahorita llego. Ahorita llego, Gaia. Gaia ese mano. No te me vayas a morir, que me funan. Roquita. Acá hay una. Uy. Minotauro. A la verga, ¿qué es el primer de este? Uy, what? Ay, concha, pero ¿con cuál es? ¿Con el derecho o con el izquierdo? Ah, es con el izquierdo. Ahí recién me dicen lo de la. Lo que ustedes me han dicho, weón. Concha su madre.
madre! Lo peor es que salimos siempre, wey. Ahí está, ese es. Vale, vale, también sirve de espaldas. Mano, yo tenía un profesor que nos enseñaba filosofía y lo agarraban de baboso, con el respeto que se merece. ¿Por qué? Pero siempre un profesor así, ¿no? Que... A la verga, le saqué los sesos, güey. La madre. Siempre un profesor así que lo babosean, pero... No sé. Los sesos del estómago. Profe de química. Ustedes no saben de anatomía, pe gente. ¿Qué me van a decir a mí? Oye, está que la matan a la roquita de afuera, wey. Ahí va. Es como jalar la palanca del water. A la verga, tengo que llegar antes de que se vaya, creo, ¿no? Sube, weón, que me van a dejar. Vale. Mantenga hacia abajo y pon X, decía. No, ni vi, weón. Ahí va. Oye, no, pues sí, siempre hay un profesor que lo agarran de longi. Pero... Es que en mi colegio... Creo que había solamente así como que... En primaria, porque yo no me acuerdo en secundaria que a un profesor lo agarran de giro. Había el típico profesor que sí, como que te contaba su vida y así. A la verga. Que te contaba su vida, pero después ya no... No recuerdo. No recuerdo nada del cole. No, mentira, sí me acuerdo. ¿Cómo sigue viva? ¡Puta, no mames! Se puso gore el hentai. Ok. Va por pasito. Uy, la cagué. Ahí va. Ahí me cago. Ese tiene un golpe fuerte. Vale, sí, tengo que se muere un montón. Así medio. Es para atrás aquí, ya no para un costado, porque aquí te dan en los dos lados. Pam, 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 pam. Vete. No mames, me voy a morir, güey. No me mates, porfa, que... Después me mandan al inicio, weón. Me valdría de verga si aparezco acá al lado nomás. Pero me mandan al inicio, weón. Al World of War 1 me mandan, weón. A ver... Ah, tengo que poner el círculo. Oh, la verga, verdad, ya me acordé de esa parte ya. Oye, dime que me cubre un poco de vida, porque me tocan y me muero ahorita. No vea. ¿Qué quieres? Soy reconche la rep. Eso me recuerda. ¿Tienes algunas metas para el año nuevo, mano? ¿Y si te haces algo nuevo? ¿Nuevo corte, tatuaje o algo en el look? La verdad es que yo nunca descarto un tatuaje, pero es que nunca sé qué ponerme en tatuaje. O sea, no sabría qué ponerme. Ah, esto no, todavía no se lo tiro, ¿no? Tiene que estar su. Su huevada abierta. Sí, tiene que estar su pecho abierto. Te doy un tip que vale millones de counts. La NASA y Harvard andan buscándome por esto. Solo no mueras. Gracias, hermano. Gracias, Catarsis. Voy a tenerlo en cuenta, ¿no? Voy a anotarlo ahí. La cosa que... Bueno.
Cambio de look, tatuaje o corte. Gente, ¿qué cosa debería tatuarme? Pene, tú no, no, vamos, voy concha. Y cambio de look, no sé, gente. Si pinta, pinta. Es que en realidad yo soy mucho de... De... ¿Cómo es? Por ejemplo, mi anterior corte de... El corte honguito, el corte largo. Trasplante de cara, ve mano. No, peso no. me duró desde el colegio hasta 2016, creo. Así que... ¡A la verga! Sí me dio, huevón. Estaba recontra atrás. Voy a terminar muriendo, fuera broma. Está bien recio este huevón. Voy a usar mi ulti aquí, para... Ahí va. Sí, porque si no, voy a tener que retroceder. No voy a matarlo nunca. No mames, no mames, me mató, huevón. Tiró una de... Muy rápido. Vale, ¿está esto acá? No, no, no está acá. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve si no va a hacer nada? ¡Ta madre, weón! Y la verdad, no sé. O sea, siempre digo, ustedes me dicen, dale, gasta un cambio de look. Pero como nunca me dicen, nunca me tiran ideas así de qué hacer. O me tiran huevadas, la clásica de... me mandan un corte punk. Pero no se me ocurre nada, así que no hago nada. Es que antes, creo que nunca les dije, pero antes no me gustaba mi frente, por eso es que yo la ocultaba con mi pelo. Ahora ya me vale verga. A la verga, este sí pegó en el centro. Oye, ¿en qué momento le corta la huevada del...? No estoy dando nada, ¿no? No estaría bien pegado, weón. Es una hueva porque después no puedo acercarme. Ahí está, ahí está. Vale. Vale. Ahí le abrimos... Ah, ahí le abrimos el pecho, lo que posteriormente se da a una... Literalmente le hago... Una vasectomía. No, ¿cómo se llama cuando mueres? Y cuando te abren el pecho para ver que moriste. V busca cortes nomás. Pintarte. Debes ir a un peluquero y decirle, hazme algo que se me vea bien. No, no confío aunque en los peluqueros. Aunque el pelo crece y que fue. Yo tengo la costumbre de pelarme una vez al año mínimo. ¿De verdad? Yo no la hago. Aquí yo, es que yo sin más, yo sé cómo soy de pelado, pues. Ustedes no me han visto, pero yo sí me he visto pelado. Yo sé que pelado, puta, se ve bien feo, ¿no? Es que yo te digo que mi cabeza tiene forma de huevo, no es una cabeza normal. Entonces yo de pelado sí me veo bien raro, weón. Oye, ¿sí se quedó, pues se quedó bugueado, que verga, no se mueve. Oye, se quedó bugueado, de verdad, no se hace nada, weón. Ábrete, ábrete, mano, ábrete. Buenos días. Puta, se abrió. Espérame. Ahí llego. Ah, la concha. Ay, de ahí viene la de huevón. Mano, te abrió su corazón. Me abrió su corazón y lo traicioné. Stardack, Stardack. Oh, muchas gracias por tus 5 subs, mano. Bienvenido. Puro Mr. Beast hoy día. La verdad que sí, ¿eh? ¿Quién lo diría? Se agradece, mano, la sub. Mano, ¿cuándo el Valhalla? Mano, ni siquiera jugó el Ragnarok y das que pides Valhalla. ¿Qué? ¿Le gustó jugar Valhalla? Espera, pesejito, estoy jugando God of War 1 yo. Estoy recién matando a mi familia, recién. Para que baile. Está bien, pucha, madre, mi nave está mala. Está enfermita mi novia, le mancha, creo. Voy a meterme en su interior. A ver qué hago acá, no era su primera vez. Pucha, madre, el espermatozoide, literalmente el espermatozoide. Oye, el óvulo. Me dio raro porque estamos en el estómago, dice. Puta madre. Porque estamos en el intestino grueso. Qué miedo. A ver.
L1 para despistar hacia abajo. Vale, eso ya me lo sabía. Ok. ¿Este qué es? ¿Se supone su corazón? Ah, sí, corazón de Gaia. Gente, vamos a conquistar su corazón. Tiene hielo. Está recontra frío. Vamos a romper el hielo de su corazón, gente. Me parece que es una persona que por dentro es dulce y tierna, pero se ha puesto una... un muro para que no la dañen. ¿Quién le habrá hecho tanto daño? De repente Crono. Pobre Gaia. Pero le voy a destruir su hielo. Ah, no puedo. Ah, no me deja. Creo que no es parte. Corazón de Gaia está rodeado de una superficie impenetrable. No puede destruirse. Ok. Al menos me explican. Mantén pulsado L1 para R1 para agarrar un objeto y para moverlo con el... A ver, ok. ¿Qué quieres hoy, reconche la reputa? Tanta fuerza tiene este huevo. No hablo de pelarse. Recomiendo decir hazme un corte que se me vea bien y dejar que la vaina fluya. Sí, pero igual no confío en esos huevones. No, igual, ¿sabes qué cosa? Lo que se voy a hacer en su momento seguramente es este... Oye, ¿esto para qué lo necesito mover? Es este que de repente pintarme. No todo, pero algún... flequillo, algún mechón. ¿Para qué necesito esto? ¡Ah! Ah, vale. De rubio, pe mano, hazte rubio. Ay, ¿para qué quiero ser rubio? Oye, ¿cuál es el problema con que la roca se queda ahí? Ahí está, weón. No sé cuál era el problema. No sé por qué lo quería mover. De rubio de frente. Ah, seguramente hay un cofre que puedo acceder con esa huevada. No, wey, ¿qué es esto? Una valiosa posesión de Zeus. Supera el juego para usar este objeto. No mames, te puede pasar, me lo tengo que... Los vestigios de la infancia de Zeus. Ah, chucha, cubren los muros. A la verga. Ok, interesante, creo. Interesante su huevada. Oye, pues si no quieren botar. Ah, vale, ya entendí, ya no tengo que poner esto. Vale, no dije nada. Zeus se crió ahí y dice. ¿Cómo que aquí? No fue una cueva, o sea, todo ese tiempo la cueva siempre fue Gaia. Ah, la puedo rotar así. Vale. Gente, ¿qué color me vendría bien a mi pelo? Ustedes que son unas personas estilistas, pues, ¿no? Hay puro estilista en el chat. ¿Qué color me quedaría bien? ¿Blanco? ¿Cómo pelo blanco? Pues, decolorarse directamente. Esas cosas que a mí me dan un poco de pena porque yo realmente... O sea, mi pelo no es que tampoco sea la mayor maravilla, pero a mí me gusta mucho. Entonces, yo sé que cuando te lo tiñes, te lo dañas mucho. Rosado, mano. ¿Tú consideras que con rosado me quedaría bien? ¡Negro! Pero ya lo tengo negro, ¿no? ¿Qué hago? Acláratelo un poco. La verga, esto, ¿desde cuándo lo hace, güey? Yo considero que me vería un poco leather si es que me lo aclaro. Un poco, este... Un poquito... ¡Uy! ¿Por qué no lo estás emprendiendo? Puede ser. Es nueva inseguridad desbloqueada. El gris te quedaría joya. Pero el gris no es como... Pues ya para gris voy a... Ya me espero a viejo, pero... Si ya de viejo voy a tener pelo gris, weón. Uy, mames, casi me muero. Opa. Cuidado, disculpen. Con permiso. Estoy subiendo. Claro, no quisiera incomodar. Mano, vas a estar pelón de viejo. No, pero yo voy a ser de esos viejos que no aceptan que están viejos y que se ponen pelo. Ese viejo voy a ser yo. Mano, mejor cámbiate de sexo. Cambiaba demasiado, ya era, estamos hablando de corte de pelo. De corte de tu pene. Sí, yo voy a ser esos viejos así, ridículos, que se ponen pelo. Y siempre se lo tiñen de negro, así como tiene pura cana, pero no, soy joven. ¿Cómo soy joven? ¿Acaso me desafías, mortal? Silencio, ¿Un dios del Olimpo? Un guerrero de verdad no se esconde, Poseidón. ¡Sal del agua y ven a luchar! ¡Ah, la consarma! ¡Ahora tienes a Susano, weón! ¡Respeto a los dioses por última vez, Kratos! ¡Mano, un toque, ves!
Pucha, vale, ¿cómo le mataba a este bot? Tengo que pegarle acá, ¿no? Ok, si se va por la izquierda me pega por la derecha. ¿Cuántos intentos? ¿Quieren hacer la apuesta de cuántos intentos me tarda para matar a este huevón? Electricidad en el piso. Ok, me va a pegar ahora. No me dio, ¿no? Sí, apuesta de intentos, a ver. De 0 a 5, bueno, 0 no. De 1 a 5, de 5, de 6 a 10. Y de, no sé, de 11 a 15 y de 16 a más, ya pongan. Porque capaz me demoro más de 16, Punto gratis. Cero fe tenía. Va, este no vale ya. Este de aquí no lo contamos. Va a ser el de prueba. Ok, igual ya morí. Oye, pues, ¿dónde aparezco cuando...? Acá mismo. Va, este 50. Este sí cuenta. Ah, todavía no lo hace. Va, ese tampoco cuenta entonces. O sí. Mozitos, ubu. Oye, ¿quién hizo el qué? ¿Quién inventó el chango pegándole al piso, weón? El logo del mod. Sí se mamaron, weón. Yo no diré nada. Puta, ¿y ahora qué pasó? Un segundo, entonces, mientras que lo hacen, voy al baño al toque. Voy a miccionar sentado, ¿ok? Panapam. Pam panana, panana. Dead se cae de risa al ver que Dario filtró su tarjeta. Ya le hicieron ver a... Qué mierda, pe. El Quest Pro. Usé mi 2%. Más que nada, quiero ver mi cara en este video. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Este polo todavía lo tengo, lo peor. Más que nada, weón. Todo extendido en mi cama, pe. Toma, ya está bien. Ya vayan viendo esto, weón. Este es más antiguo. Ah, no pueden ver eso. Tiene lo de Parimacho. Estoy como invitado, weón. No pueden ver eso. Daddy OG. Literalmente me dieron un minuto, así que no sé ni por qué pongo video. ¿Era por las combes? Jean Paul le sabe. Oye, ¿tú crees que me quiere hacer un asesoramiento? Le pago normal. Creo que solamente el dinero es lo de menos que le importa. Con todo el PC que tiene. Debe ganar bien. Oshimi, muchas gracias, hermano, por la sub. Se agradece, papi, un montón. Bienvenido. Tic-tac, suena el reloj. O al menos, capaz le escribo para preguntarle un contacto o algo que tenga. Que debe saber gente de ese ámbito. Tic-tac, suena el reloj. Ay. Mano, ¿se juega nuevo? Dice Eduardo Uretra. Claro que sí, estimado. Es un jueguito que estamos explorando. De hecho, me han pagado para... Oye, me acuerdo cuando me pagaron para jugar Fortnite la primera vez. La cagada. ¿Quién lo diría? Ay. Después ya más, Oye, puta, me tapa todo este huevón, no veo nada. Mano, tú lo hiciste famoso, obvio. Le salió barato lo que me pagó. Le salió barato porque de hecho todo lo que me pagó lo terminé gastando en el juego. Puta, siento que es... Siento que veo mucho ping, weón. Ser un bot, weón. Por eso no quiere meterme acá, puta madre, quiero meterme a las combi, porque salen... Weón, ¿qué ping tengo? Tengo 122. Amigo, ¿por qué tengo tanto ping? Fortaleza, fortaleza, da igual si estoy en construcción. Es bien grande, bien grande. Lo que sí es bien grande es la fortaleza esta. Puta, la cae.
Más bot, concha su madre. Un humano, por favor, pido humanos. Busco humanos. Mira, me han venido para subirme la autoestima los bots. Hoy quiero jugar al God of War. Digo, al God of War, que hablo. Al Fortnite, al antiguo. Ya, gente, espera, ya están las apuestas, ¿verdad? Este cuenta como. A ver, terminamos la apuesta entonces. 1 a 2 intentos de 3 a. Ah, la mierda, la metieron de cada 2. Más de 11, votó 1 millón de personas. Lo voy a cagar, voy a hacerlo ahorita. Yo cuando me fui al baño no fui a cagar, en realidad me fui a practicar. A verme tutorial de cómo pasar esto en un solo intento. What the fuck, ¿sí me dio? Pobre Gaia, cada vez que cae eso sí le hace daño a ella, wey. Puta madre, sí me dio, wey. Atlantis, bien cojudo, dice que existe. Puta, sí me dio, weón, what? Voy. Chápalo, choro. ¿Ahora qué? Malito Aquaman. Siempre me pareció mejor Sirenoman. Malito chico Percebe. Concha, esto es malo, ¿no? Weón, la que sufre acá es la Gaia, ¿no se llama? La que sufre es ella, a mí me llega el pincho si lo equivo. Así que me hago mi no hit de este pavo. Concha, no. Weón, me va a matar, cuidado. Ese sí no me lo esperaba, no me sé cómo esquivarme eso, weón. Puta madre, no mames. ¿Qué? Ok, siempre son tres ahí. Espérate, esta es la cagada. Vale. Ok, espérate. ¿Sabes qué cosa? Me voy para arriba, tanta huevada. Ahí no me da ya, ¿no? Ahí no me da ya. Vale. Bueno, igual si es de roca medio que le vale verga, ¿no? Este meta tampoco sabe la tabla de tipo, weón. Si es el roca y planta, aguanta electricidad, weón. Uy, sí me dio, weón. ¿Cómo me da eso? No tiene sentido, weón. Puta, ahí sí la cagué yo. Ahí. Vale, ahí vamos. Mano, tú le estás pegando con la espada de fuego a Poseidón. Bueno, pero que es lo único que tengo, ¿qué hago, weón? Bueno, es verdad, no puedo decir nada. Me cago. Weón, ¿cómo me da? No entiendo. Cuando retrocede, supongo. Pero no tiene sentido que me dé, weón. Puta, ya comenzar a andar con su huevada. Ya, mano, me da su huevada. Mañana me sobo. No vas a hacer nada con esto. Pobrecita Gaia, dice. No, tiene.
Ay, weón, weón, me olvidé. Me bugué, weón. Mi cerebro no quiso girar ahí. No, ¿para qué, dijo? Oye, ¿cuánta vida tiene Poseidón para broma? Ya debería haberlo hecho, eh. O sea, creo que después hay otra. Hay otra parte, pero. Ah, la tengo que subir. ¿Cuántas son de estas dos? Fuerte, weón, que nos van a cagar. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Tres, creo, ¿no? Vale, acá cambia su moveset, si no me equivoco. Puta, y tengo la mitad de vida, me cago. Uy, ¿qué pasó? No, mami, ya la embriaron a la... A Gaia. Gaia, te salvaré, Gaia. Tranquila. Si muere... ¡Uy, concha! De nuevo acá, weón. Ahora va a ser más rápido, ¿verdad? Puede ser que ahora sea más rápido. Puede ser que ahora baje más, de hecho. ¿Me curé? Me curé un poco nomás. Esta vida no, no me va a servir, eh. Otra vez. Un putazo. Weón, un putazo de Gaia debe de doler, weón. Uy, la detuvieron, no mames, no dije nada. No dije nada, weón. Bueno, otra cosa no, pero. Se ve bien épico cuando lo hace así este Kratos. Vale. No, es que Gaia no la podemos dejar atrás, weón. ¡Uy, lo saqué ya! ¡Tan rápido! Pensé que eran tres de la anterior. ¡Uy, ya valiste de verga! Ni con tu gusano pudiste. Para, ¿ya acabó ya? La pelea contra... Y sí, punto, dice. ¡No jodas! Dice. Ah, para. Uno acaba, quizás. No van en los mundos por las dudas. Yo no me acuerdo. Me has hecho mierda. Mostró demasiada benevolencia contigo. Soy su hijo, pues. Hijo malcriado. Cuántos dioses acaben cayendo, porque siempre aparecerá otro dios que se enfrentará a ti. Todos acabarán cayendo. La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos. No mames, las patas. Se le ven las patas. Poseidón. Unas patas tiene. ¿Cuánto calzará este mes? Pelea en calvo. Puta, pobre Poseidón, weón. Cuando alguien le decía fea a mi mami. ¿Qué dijiste, cunchave? ¿No me la que dijiste de mi mami? ¿Quién es fea, cunchave? Repite, cunchave, ¿no? La mierda, eso le llega al pincho. ¿Qué dijiste de mi mami? Cuando llego a mi casa y no baja el pollo. Mamá, espera, mamá. Mamá, no lo voy a volver a hacer, mamá. Mamá, por favor. El pollo, todo el día jugando, concha, todo el día jugando ese juego de mierda. Fortnite. No mames, mamá. Puta. Ah, la verdad se entregan puntos, ya después esto no creo que viva, ¿no? Uy, se volvió Kum. Se volvió Kum. Se hizo Kum. Parece que lo maté o como... ¡Hola, verga! Tanto pesaba, huevón. Era Warzone. Uy, sí los cagué, ¿no? ¿Cuántos minutos dice? ¿Dos nomás, no? No, como, no tuvieron fe, gente. ¿Cómo es eso? Cero fe, ¿eh? Los cagué, ¿no? A ver. Moriste solo morí una vez. Ah, entonces, claro, lo hice en el segundo intento. La muerte de Zeus está cerca. Súbete a mi mano. Claro que sí, mamita, contigo a donde quieras.
contigo al fin del mundo, mamita. Mamita, ¿qué es esto? Crear nueva. No, pues da igual, ¿no? Solo en uno nomás. Ay, no, ¿qué hice? No, no reescribí, ¿no? Soy un cojudo, espérame. No quiero cagarla porque después volver a jugar esto. ¿Desea sobreescribir? Sí. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a subirnos. Vamos, Gaia, tú y yo somos el equipo perfecto. Nada nos podrá detener. Uf, uf. Miéndela. El menos pajero. El menos jeropa. Pues está Zeus, weón. ¿Tan rápido? ¿Y lo demás? O Zeus, Undertaker. Undertaker, weón. Tiene los ojos blancos. ¿Qué vas a hacer, padre? Ojo, papi. No puedes seguir escondiéndote tras las faldas de Atenea. Atenea ha muerto por toda esa rabia que te consume, Kratos. ¿Qué más quieres destruir? Bien conchudos, Zeus. Las faldas de la muerte no me vencieron. Las hermanas del destino no me retuvieron. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. Eres un impertinente. No voy a seguir tolerando tus insolencias. Panam, 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 panam. Ángel MDLC, muchas gracias, mano, por tu sub. Un añito suscrito, ¿quién lo diría? Huevón, tengo que sacar todo el rayo, huevón. ¡Ah, la concha! El real Pikachu. Pikachu emputado. ¡No mames! ¡La mano de... de mi prometida! ¡Gaia! ¡No podré resistir mucho más tiempo! Si te ayudo, caeremos los dos. Zeus vuelve a ganar. ¡No! Por destruir a Zeus, fue por lo que me salvaste de morir. Yo te salvé para servir a los titanes. Permíteme que cumpla mi venganza. Escucha atentamente, Kratos. Tú eras un simple peón, nada más. ¡No! No debes preocuparte por Zeus. ¡Toda, huevón! ¡No la tuya! ¡Gaia! ¡No mames, huevón! ¡Todas, concha su vida! Puta, se fue pero hasta el... ese de cuando pierden el Only App, huevón, se fue la mierda. He vivido como un... perdieron el Only App, se fue hasta el inframundo, creo. He muerto como un dios. Mere. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Todas. Todas, carajo, todas. Yo venceré a los... Kratos también se mutió en Rus. Puta, Kratos no le sabe. ¿Por qué se mutea, Nico? Oye, gente, ¿a ustedes les sirve Rappi? A mí no me carga, man. O caí en el agua, water drop. No, wey. Ay, carga. Voy a ver qué quieren los chicos, David. No peguen, no peguen, no toquen, no peguen. Uy, está que me matan. Uy, está que me quitan la vida. Y cagando. Bueno, no dejaré que me quiten más, weón, porque ya estoy hecho mierda. Puta, no mames, está que me quitan ahora mi magia. No tengo, de hecho. ¡Oh, la cagué, weón! No te pases de pendejo. Al menos no perdí la espada. Al menos mis... mis dagas siguen nivel 5. ¡Puta! ¿Para qué hablé? No mames, ya la cagué ya. Quédense malito. ¡Ta madre! Era para no venir al callao. Era para... ah, lo está cansado, Kratos. Está con la lepancha. Todo por culpa de Gaia. ¿Qué quieres? Soy reconche la repu... se me cayó Gaia. Mano, si te gustan estos juegos, hay uno de zombies. Y creo que hay una versión para PS5. Se llama The Rising y R contra Piola. Es de zombies en un mall. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo de zombies? O sea, ¿un God of War de zombies? ¿Un God of War? ¿Cómo? ¿Este tipo de juego así de...? Dead Rising. Me suena, ¿eh?
Camina rápido, pues, hijito. Chamani. Lo voy a buscar, voy a ver si venden en el Xbox Game Pass Deluxe. Mamón, el que tenía. O sin guada, sí, ¿eh? No, mami, ya empezaba a aparecer de nuevo ella. Yo no. Cada hombre. Yo no, la verdad. ¿Por qué me pido para cenar, gente? Aún puedes pertenecer al Olimpo. Las apariencias a veces engañan, Kratos. Con los hijos del Olimpo. Tal vez. Pero recuerda, mi muerte la produjo tu espada. Mi espada buscaba a Zeus. Sé rápido con tus palabras. Mientras hablamos, la guerra por el Olimpo sigue adelante y hace sufrir al hombre. Pues sufran. La muerte de Zeus. Merecido. Es lo único que importa. Zeus no caerá tan rápido como Ares. Sobrito, fe. Para destronar al rey de los dioses, es preciso que busques la fuente de su fuerza. La llama del Olimpo. Una vez te sacrificaste para salvar a Zeus, ¿y ahora deseas destruirlo? ¿A qué es debido este cambio? He visto verdades. No me toque, yo soy de Gaia. No mames, me lo quitó. No, ya estoy hecho mierda, ya llévate eso si quieres. O sea, peor no puede estar, ¿no? Estas son las espadas del exilio. Te servirán de guía durante la búsqueda de la llama. Recuerda. Mientras Zeus siga reinando, no habrá esperanza para el ser humano. Apaga la llama, Kratos, y los cimientos que sostienen el Olimpo caerán. Voy a pedir algo de Frey, ¿van a querer algo? Espada del exilio. Estas espadas serán tus aliadas más poderosas contra el Olimpo. Mano, sí. Mano, a ti no te pregunto, ¿eh? Es esto. Este es el fin del gran viaje en el que todos se embarcan y del que nadie puede regresar. ¿Cómo que nadie? Estoy yo a punto de regresar. Ahí se ve. Pero ¿cómo te voy a...? ¿Tú vives conmigo acaso? Miren esto, gente. Puto, eso no. Eso no. Pensé que iba a caer con... Un video más, mi gente. Miren esto, ahora sí. Espérate. Ahí estamos. Que tenemos que ir exactos acá. ¿Cuántos Orbis tengo? Estos son Orbis. Hamburguesa, dice. Mano, ¿estás bien? Pucha madre, este tomó mucho en Navidad. Chatumare. ¿Por qué lo agarraba así, weón? Está mal, róbalo, pero no le mates, ¿no? Ya vinieron sus primos, ya la cagué. Mentira, era mano, mentira. Concha, ya me empezaron a agarrar ya. Oye, aguantan un montón para ser unos bichos de mierda, man. Oye, ¿puedo ya subir? Ah, necesito 4000 orbes para potenciar este objeto. Tengo 140. Ah, la verga, falta un montón, güey. ¿Puedo subirlo? Ya preguntaba. Ah, aquí puedo guardar la partida, ¿verdad? Vale, vamos a apretar un segundo porque... Ah, L1 y círculo, me dice. Ah, yo recién lo veo, este. 4000 orbes. Guardamos, gente, no vaya a ser que después se me pierda lo progresado. Vale, ando viendo cositas ahí de Friday. Oye, ¿por allá no hay más cosas? No quiero perderme nada, porque después llego a la CEO con uno de vida. ¿Por acá no hay más cosas? Ah, creo que es por acá y por allá no es este... Allá está el cofre, vale. Ahora hago el L1 y círculo porque me va a salir que está en la pantalla todo el tiempo, si no... ¿Esto aquí me da orbes? Vale, está bien. Hay que sacar de donde sea, weón. Mantener... Ah, no, era por acá, creo, gente.
¿O no? Yo me estoy confundiendo, weón. Puta, no vamos a ir a por acá. El otro lo que había entonces. Sabía que volverías, Esparta. ¿Me extrañas? ¿Me echabas de menos? Había cofre por la derecha. A ver, ¿qué es esto? Ejército de Esparta invoca una falange defensiva de escudos y lanza para repeler a tus enemigos. Ok, R2 para invocar la... Las espadas del exilio te serán útiles, Kratos. Úsalas para invocar el espíritu de tus hermanos espartanos exiliados. Vale. Ya no tengo mi otro combo. Quiero hacer el combo donde giro, ataco bastante, pero no puedo. Me voy a spamear. ¿Ahora qué? Maldito Zeus. Uy, las cadenas. La cadena de locuro. Tiene casa que en la cara le dan duro. Duro. Espera un segundo, gente. Estoy pidiendo mis cositas nomás que... Si no, no como, weón. Y aparte se lo cierran en un rato, creo. Cierran en una hora, creo. Pam, pam, para, pam, 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 pam. Con barbecue. No, con pico de gallo. Ojo, con pico de gallo. ¿Esto qué? Esto todavía no lo puedo quemar. Creo que es un poder que me dan después. No puedo. Palleta con miel. ¿Qué tal, mano? Bienvenido, ¿cómo andamos? Reacción mientras comes. Sí, pero un rato ya, porque tengo que esperar que llegue la comida. Así que, don't worry. Concha, espera, estoy pidiendo comida. Amigo, ¿cuántos putazos en la cabeza aguantan? Y de última, retrocede, se están pegando, ¿no? Vale, ya ando, que lo voy a pedir únicamente esto. Ah, esto decía sin. Pucha madre, no mames. No mames, huevón. Un segundo. Casi le quito, weón. Va, ahí está. Ya con esto. Gente, necesito contratar a alguien que cocine. Me sale muy cara la cena. Así voy más rápido, ¿verdad? Ah, mira, acá pego doble. Golpe vicioso me ponen. ¿Cómo vicioso? Aprende, ve mano. No, así supiera, tú quieres que me tome el tiempo de cocinar. Puta, ya empezó una red, yo no por la espalda. Mano, cálmate. Mira, vuela en pie. Lo mato del olor, más no del golpe. Para. Rini dice. Gente, ustedes no han probado la comida de Rini, ¿no? Esa vez yo sobrevivía. Mas no vivía. Voy a agarrarme la. Uy, ¿esto qué es? Nota escrita por un alma torturada. Esta oscuridad opresiva no es lugar para que nazcan flores delicadas. Esta noche, a petición de Hades, me uniré a su mesa. Pero juro que mañana abandonaré este lugar horrible contigo a mi lado. Nada me separará de ti, mi querida Perséfone. Pirito. Si sí le enfriaron a este mes. ¿Qué es esto? Haz del azul, ya de una. No mames, pues ni comenzamos. Oye, ¿ya se puede ir? Supongo que no hay lava. Vamos a volar. Eso sí no me lo quitaron. Eso no me quitaste, Zeus. Mira, te pienso que hay un cofre. ¡Ah, la mierda! ¿Cómo lo conozco? Hasta Santa que estudio. Los conozco como la pala de mi mano. A Santa Mónica Estudios. A ver, ahí va. ¿Quién eres, mano? ¡Uy, no mames! No, wey, así te conozco. ¡Ah! ¿Qué es esto? Ahí va. Voz final.
eres merluza, como el pez. Panamá, Panamá. Uy, no mames, aquí le quito la cara. Oye, me salen tetas, gente. Eso ya, ya no se puede en Twitch, ¿no? ¿Me van a banear? Decapitación de Gorgona. Alargar la cabeza en la Gorgona. Detendrás a los orbes. Ah, vale. Ah, no me lo quedo. Solamente es parte de... Mano, es arte. Voy a un momento para usar esto. Casi... ¿Qué? ¡Quítate! ¡Tú no! ¡Te quiero pegar, weón! ¡A ti! Vamos a congelar lo demás. ¡I'm the mag! Muchas gracias, mano, por tu sub. Se agradece un montón tu sub, papi. Vale, ahí sí los enfrío y ya no pasa nada, ¿no? Ay, pero necesito matarlos. Me iría así nomás, pero es que... prefiero matarlos porque requiero las orbes. Me conviene. Igual creo que ni siquiera puedo irme sin matarlos, creo. O sea, ni aunque quisiera. Vale. Ahora sí, porque ando con un muro acá. Ahí va, recién se fue. Igual ni es por ahí. Solamente que medio que te lo ponen como para que sepas que ya acabo ya. Godzilla. Espérame que acá hay orbes. Vale. Ya también hay orbes free. Ok, 1500, gente. Solo necesitamos 4000. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Hoy día no se cena, se come arroz. Y este... Y no se gasta en nada ahora. Me limpiaré con mi mano. No hay papel, me limpio con mi mano. No importa, hay que ahorrar orbes. Total, la mano se lava. ¿Pero acá a la derecha hay algo? No. El hueco, ¿había un hueco ahí? Cae al hueco que saltaste. Ah, tú eres pendejo, a ver qué hay ahí. Pendejo lo de Santa Mónica Studio. ¿Qué están creyendo? Que me voy a pasar un... Ah, amistad. Ah, la miércoles. Se la saben todas. Se la saben todas Santa Mónica Studio. Pensé que los conocía. Pero mira tú. Vale, vale, bien, bien, bien. Tenemos 1600 ya. Tu hueco. De nada, papi. Gracias, gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué me está hablando? Pues si no hay nada. ¡Chucha! No, este men es el... He sufrido bastante, espartano. Ya sabía, pirito. Ares, no lo mataron todavía. Me sentenció a esta tortura eterna. Como por su flaca. Prisión de Jeska. Pero ahora que estás aquí, tú puedes liberarme. Lo único que me queda es mi arco, por favor. ¿Cómo sabe que soy espartano? ¿Sí me conoce de algo? Mi pito. Tuyo. Mi pito. Ah, mira, es el arco que... Ya, llego. Me gusta tu oferta. No es que no des nada, ¿no? O sea, lo único que te queda es tu arco y... A menos que está que lo ofrece. ¡Aléjalo de mí! ¿Qué pasó? Ok, hay un gancho ahí. Una palanca, digo. Podemos subir por ahí, me indica. Si me prendes fuego, no podré ayudarte. Ah, vale, entonces tenemos que ponerle fuego. Fuego, digo. Aún no necesitamos nada. Cuidado. ¿Cómo? No entiendo. Tengo que ponerle fuego, ¿no? ¡Aleja ese fuego! Ah, se asusta. Y creo que esto se quema. Creo que él no quiere. Uy, algo me dice que lo. Me voy a llevar el arco y a la vez lo voy a matar. Necio, vas a quemarme vivo. Para, ya me acordé, creo que es así. Estamos de uno, ¿no? Está muy cerca. Vale. Sí, porque no hay otra manera, sino. Ok, esto. Oye, contienen zarzas. Son muy inflamables. Creo que sí, me la voy a enfriar, mi pobre. Mi pobre men. A ver, para mover un objeto rápidamente con R1 pulsado, mantén X y suéltalo de una patada. Pero ya lo. A ver, hay R1 y X. Ah, R1 y mantengo X. Vale. ¿Y eso para qué lo bajé? Pregunta seriously. Por acá no se puede hacer nada, ¿no? Vale, creo que con esto. O sea, esto lo tengo que poner abajo del fuego. Y digo yo que se va a prender. Capaz si no, pero. Vale. A ver. Ahí va, venga para acá. Creo yo que se va a prender. Puede ser que sea mala idea, ¿eh? Porque este medio tiene miedo al fuego y me va a odiar. Pero a ver, quiero ver un rato.
Los dioses obraron bien al maldecirte. ¡Ma mierda! Vale, ahí estaría, ¿no? Prendido ya. No, de hecho no. Es al otro lado. Luces. Ahí va, me lo llevo entonces. Encima te apura Kaumsa todavía que le ayudas, ya no hay respeto de los chavos. De los chavos. Tiene respeto hoy en día de los chavos. Hay un perro acá, ¿no? Ah, ok, ese que tengo que hacer. Vale, vale, no mames. Claro, altamente inflamable. Venga para acá. Ellos no respetan ya hoy en día los chavos. Vamos a empujarlo, vamos a empujarlo. Gente, o sea, no es que me importe, no es que yo esté esperando ese momento, pero más o menos, ¿cuánto falta para la escena de Afrodita? Porque la verdad es que me trae sin cuidado. Ah, chucha, puedo subir así, con las alas de Ícaro. Ok, pero me parece que necesito, de alguna manera, me faltan 5 horas, ¿de verdad? No me digas, me acaba de quitar todas las ganas de jugar. Ah, espérame. Esto lo puedo mover, claro. A ver, espérate, me calma un segundo. Ok, me llevo esto. Ahora que puedo subir, vamos a llevarlo. ¿Dónde te gusta? A ver, acá, no. Ahí creo que tampoco de momento puedo. Míralo en YouTube mejor, dice. ¿Hace falta mucho? Ahí. Acá. Ah, no, pues ahí estuve, ya soy huevón. Ah, vale, desde acá tengo que hacer que me levante y saltar. Ah, pues no sé. ¿Cómo hago acá? Hay una palanca ahí. Vale, entonces tengo que dejarlo acá. Pero el problema es esta cosa. Es que cuando yo bajo esa palanca, se demora, digo, se demora muy poquito en volverse a bajar. Uy, perdón, me acabo de marearme. Cuando yo levanto la reja, se demora muy poquito en volverse a poner, si no me equivoco. Mira. ¿Qué haces? ¿Ves? ¡Hola, gente! ¡Debo hablar! No jodas, acabo de ver el título. Y el PS5 V. Al maldecirte. Ah, pues no dije nada, no dije nada. ¡Pero sube, cojudo! ¡Puta! ¿Qué es esto? Era un poco más adelante, creo, ¿eh? Vale, vale. Vale, esto libera al perro. ¿Y por qué quiero liberar al perro? Puta madre. Bueno, tocó para matar al perro, supongo. Concha. Oh. Uy. No mames, ya sé qué tengo que hacer. Perrito. No, 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 aléjate. Bobby. No. Bobby Craft. Socorro, por favor. Por aquí, perrito, por aquí. Princesa, princesa. Cupcake, hoy no, no viene, ¿eh? No, no, aléjate. Mano, cálmate. Tamás, no, te voy a ayudar, nomás, te voy a ayudar. Por favor. Oye, el perro no estaba. Atácalo al perro, dice. Usa el Valhalla. Voy a usar el Frostlight. Ya, lo voy a matar, puta madre, que diste, weón. Pero pesado que soy. Ahorita que me deja bien ese perro, weón. ¡Cállate, malito! ¿Por qué no lanza fuego ya? Ya solo dos y lanzado. Pam, perra, bam. Este me da el poder del fuego. El poder de la. ¡Ah, la verga! Yo mismo lo voy a hacer, huevón. Para, farmeo, farmeo de orbes, farmeo, farmeo de orbes. Farmeo de orbes, gente, farmeo de orbes. Di tus últimas palabras, maldito mi pito. ¿Qué tienes que decir antes de enfriar o calentarte, mejor dicho? Ruega por tu vida, ruega. Tres. Voy a hacer música de Gref.
pasó nada, así le puse cuadrado. Bien mierda, Kratos, sí lo mató, pensé que le iba a ayudar, ¿no? Encima lo mata el perro también, si sí, le igual pinche de todo. Esa mía le vale verga. Bueno, igual me quedé con el... Era Apolo este, ¿no? Has obtenido el arco de Apolo. Sus flechas llameantes te abrirán el camino. Más pajero, no le di nada. No le doy nada, bro. Muchas gracias, Mariano, por tu sub. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Puta, me voy a morir, wey. Esperen, esperen, aún no me peguen. Vale, vale, ahí estamos. Ya está, ¿no? ¿Puedo apuntar ahí y de alguna manera que el arco lo queme? Para. Voy a llevar vida de acá mejor, gente. Realmente es lo que ahora me hace un poco más de falta. Que me hubiera gustado Ordis, ¿eh? Ordis. Mantén pulsado. Miren, bamboleiro. Ah, mantengo pulsado cuadrado. Ah, la verga. Vale, vale, entendía. Cuidado, mano, que te apunto. Creo que te apunto, mano. Voy a caminar así, weón. Es el nuevo meta. Caminar así. Yo bien alerta. Por las dudas. Vale. Sí. Reino de Hades. Pasado. ¿Cuánto es el siguiente boss, gente? Que quiero hacer otra apuestita. Buenas, damas, ¿qué tal? Nota escrita por un alma en tortura. La melodía sigue sonando y nunca cesará. La canción habla de dolor y la pérdida. Las conozco bien, pero aún puedo soportarlas. Cuando la canción habla de esperanza es cuando más me angustia. Pues me hace ansiar lo que nunca podré tener. A la verde. Mame, esto no dan orbes, joven, lo maté por las puras. Soy Victors, muchas gracias, mano, por tu sub. Bienvenido, papi, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, estimado. Ojo, que se viene el primer cofre de Goti. No mames, ya de nuevo acá también ponen los cuernos. Espérate, voy a ver mi... No. Pucha madre, vio una escena bien chévere sin mí de Saúl. Saúl Gutenman. Puta, si faltaba mi comida, ya estoy que me cago de hambre, ya. Voy a comerme el chocolate que me dio mi sobrino. Cofre de atrás, ¿había cofre? No, es una escena de Saúl. Vete acá, Saúl. Es que es spoiler. Dynex, muchas gracias por tu super quinto mensazo. Te agradece, mano. ¿Había un cofre acá, gente? No, no troleen. Ah, no, que no. Mentiroso, no había nada. No hay nada. Bam, 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 bam. Atrás, donde el perro. En la posición del perro, ¿de verdad? No troleen. Voy a rezar, pero pobre que sea troll, weón. Lo peor es que siempre les tengo feo, después ustedes me engañan horrendamente. ¿De dónde salió el perro? O sea, ¿allá al fondo o dónde? Ah, chucha, tienen razón, acá, mira. Siempre confié, gente, siempre confié, nunca dudé. Troleo, hermano, no había ni pincho. No, sí hay, sí hay. No, no va a subir esto, ¿no? No, no sube. Da igual, da igual. Ojo, a ver, era un cofre importante, ¿eh? Era ese, no era cualquier huevada. Ese que es la pluma. Debe ser una pluma de Fénix, weón. Casi la cago. Bueno, la fe ayudó. No me hizo nada, pero... Estaba parado y quería matar hace rato. Ni gracias. Silencio, con la vez que me han troleado. Su culpa es de ustedes, de que no confíe.
Bueno, ¿no ibas a jugar a Lethal? Oye, Lethal estaba peor el otro día, ¿eh? Tengo que juntar ahí a los pibes, a ver quién quiere meterle su Lethal en estos días. Hoy no creo, ando muy incómodo jugando al GOT. Aunque después podemos reaccionar a usar. ¡Bo final! Ah, no, era esto bueno. Ahorita que sirven a alguien, ¿eh? Hay gente que le reza, sin huevadas. No, oh, mames. Va. Ah, bueno, esto con... Bam, huevón, aguantan un montón, ¿eh? Carga. No, estos no, weón, no están haciendo nada. Están parados sin hacerte nada, esos weón. Weón, voy a rezar por el cofre de vida, creo. Había un cofre de vida por acá, ¿no? O era hasta San Pincho, a ver. ¿Dónde era, weón? No, ya ni sé dónde era. Ah, no, sí, acá, acá. Casi me hacen mierda las aves, ¿no? ¡Ta madre! Bueno, a ver, en la primera... ¡Naruto! Oye, ¿a qué le tiene miedo Kratos? Mira, está que esperan a los... Las estatuas. Cofre. A ti. A su mamá, dice. Oye, a su mamá enojada de que Kratos también debe estar... Puto, si Kratos es así como será su mami. Su mami. Manito. ¿Por aquí por dónde es? ¿Me tiro? Ah, vale. Para, pero... ¿Cómo? Ah, me pego por acá. Ok, pues ni vi a la saliente, weón. Ah, ¿de quién es, gente? Kratos mató a su mamá. No, pero la mató porque era mala. O sea, porque me refiero a que era. A que la convirtieron en un monstruo. Oye, ¿por qué no me dejaba avanzar por acá, weón? What? ¿Sabes lo que convirtieron en un monstruo? Es que eso porque habló, según no tenía que hablar nada. Y como le sapió algo a Kratos la sentaron por zapa, ¿ves? Pero bien lacra Zeus, la verdad, con todo respeto a Zeus. A su hermano también le enfriaron, su mamá la enfriaron, su familia él mismo le enfrió. A... ¿cómo se llama? A la... ¡Uy! Un ojo de gorgona. Va todo bien, pero ya la... Ah, vale, sigamos por acá. O sea, realmente no le queda nada, ahora mismo en la actualidad. En la actualidad le queda solamente su hijo, pero porque hasta la esposa se le murió, huevón. Pues arriba no es, será para abajo. A ver, no, para abajo tampoco. A la verga, ¿y aquí para dónde voy, huevón? Para arriba, de aquí derecha para arriba. Vámonos, Kratos, vámonos para la derecha. Kratos. Ah, sí, para la derecha, ya ves. Mano, queda Freya. No, pero está enfriado. No me digas que no es spoiler, porque ya no entiendo ni me jugué los otros gordos. La guerra de gordos. ¿Qué? ¿Cómo? Lukumi, muchas gracias por tu sub. 11 besitos, mano, por el año. Vamos por el año. ¿Cómo se movió el cojudo, weón? Literalmente, no diferencio la profundidad de campo acá en el.
para, suéltate, suéltate. Ahí estamos. Vale, una vez que toque, mejor no suelto. O sea, no suelto hasta que toque, mejor dicho. Jueces del inframundo. Ya cagamos. Verga. Ah, ni me lo voy a llevar porque estaba... Casi no la cuento, weón. Hay un mensaje grabado en la placa. Aquel que busque ser juzgado debe completar primero las pruebas de Erebo. No mames. ¿Cuáles son las pruebas? A ver, su hueva. Prueba 1. Los condenados, los extraviados del mundo de arriba, temerosos, no podrán escapar de sus pecados. Derrota todas las almas en pena y los súbditos que determinan su destino. Y sácalo nomás, yo lo mato. Estos son más fáciles. Vale. Ay, pobres huevones, ¿eh? Ni orbe dan, pero... Ah, ahí empezó a dar uno orbe. Ah, la verdad. Pam, pana, pana, pam, pam. Es un paseo en el parque para Kratos esto. Piedad, espartano. Me están metiendo mano, Malditas manos. Así que solamente pegaba a los bichos esos. Pendejo se cree en las manos. Weón, esto es tan difícil, eh. O sea, ni para decir que... O sea, convengamos que, bueno, modo titán no está, modo... Bueno, ponlo en modo yuca. A ver, siguiente huevada. Prueba 2. Los extraviados. ¿Por qué las almas en condena? ¿Por qué las almas condenadas de Hades siguen buscando la salvación si su castigo es eterno? Acaba con las almas errantes antes de que formen parte del ejército de Hades. Dan esos bajitos. Dan los bajos. ¡Puta! ¿Qué hice? ¿Qué? ¿También eres malo? Concha. Corre, huevón. Ay, me metí justo en la boca del lobo. Me asustó por un segundo este bajo, pero mano, come tu comida nomás. A la mierda. Matar al Minotauro de esta manera obtendrás orbes de salud. Ah, bueno, eso me viene bien, la verdad, porque ahora. La verdad es que me bajó un poco de vida. Me apena un poco aceptar que me bajó vida, ¿no? Un bajito. No mames, hay otro más, weón. Ok, estoy listo. ¿Cómo que antes de que formen el ejército de Hades? Amigo, el Minotauro ese ya tiene que ser del ejército, ¿no? No puede ser un random, weón. Out Alfonso. Bueno, muchas gracias por tu sub.
qué humilde de tu parte. Puta, casi la cago, weón. ¡Qué mierda! ¿Cuánto bien me bajaron, weón? Vale, vale, vale. Para. ¡Tú no, weón! ¡Tú no! ¡Tú no! Vale. ¡Ja, madre! Uy, ¿qué te has comido? Mi perro cuando se come algo y no sé qué es. Literalmente la agarro. Concha. No mames. Puto, no mames, se están sentando, weón. Ok. Voy a empezar a hacer mi estrategia. Matar al Minotauro tan rápido no está tan bueno que digamos, porque me salen los otros estúpidos. Mejor lo esquivo un rato. Mientras que siento a sus giles. Ok. L1 más cuadrado, ¿qué hacía eso? Ay, weón, casi la acabo. No mames. Ya bueno, sí, ahora te quiero matar. ¡Gané! ¿De verdad gané? ¿What? ¿Y el otro Minotauro si tuvieron piedad, weón? Para entrar en los campos Elíseos se necesita algo más que perseverancia y fuerza. Somete al juicio y prueba tu valor. Destruílo todo. A la verga, ¿qué estamos? Cañón de TNT. Ah, no mames, los voladores, weón. Puta, los voladores, weón. Para. Uf. Vale, eso fue bueno. No, para atrás, para atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Vale. Vale, ¿lo congelo a este huevón o no? No, así sí lo congelo. Ah, bueno, pero no me da, si lo mato así no me da este...
mataré. Ni cagando, huevón. Este me hizo el real predicto, huevón. La maldita me hizo el predicto, huevón. Qué mierda. Verga, y ahora. Magia, dice. La verdad es que ahí debe usar magia, eh. Así que me cagaron. Mira cómo estamos mal. ¡Uy! ¿Qué? A la verga. De hecho, era mejor matarlo como hace un rato realmente. O sea, para que me dé vida y eso, ¿no? Darle a este huevón. Lo más jodido son los voladores, huevón. Vale, vale, vamos a matarlo así. ¿Quién más? ¿Qué ya? Puta madre. Bajo. Bajo, bajo, bajo. El de unicírculo para los voladores. Ay, chucha. ¿Qué hace esto? Por los dioses del Olimpo y por orden de Zeus, somos los tres jueces. Afronta tu juicio final, mortal. El rey Éaco no te ve a la altura. El rey Radamantis te considera digno. Me corresponde a mí, al rey Minos, tomar la decisión final. Tu futuro está envuelto en tinieblas. El reino del más allá aún no está listo para recibirte. Tras esa puerta, te aguarda tu destino. Venga, ando. No entendí. Como no entendí, me repite, disculpe usted. Que hizo una magnífica estatua de bronce de una joven. Uy, ¿esta no es Pandora? Hay un cofre atrás. ¿Estos? ¿Cómo entro ahí? No spoilees, mano. Ah, ya vi el cofre ya. No spoilé, hermano, ya ganamos. Creo que ya ganamos, No veo aquí que se me está poniendo alguien enfrente. Tengo 3000. Ojo, falta poco. Necesitamos solamente 4000. ¿Dónde peleaste a la izquierda? Ah, ¿de verdad? Espera, un segundo. Capaz está que me meten la mayor troleada del universo o no. Pero hace un rato me dijeron la verdad, así que confío. Donde peleé fue acá. O sea que la izquierda sería por acá. Ah, sí. No, güey. Vale, con esto llevo los 4000, huevón. De hecho. A ver. No subió nada. Ah, acá hay otro cofre. No había subido nada. Ojo de Gorgona, otro más. Goti. A ver esto. Al menos 400. Ah, la verga, no subió nada, huevón. No subió ni 100.
Si me moría ahí, ya sería la cagada. Vale. Vale. Bueno. Faltan menos de 300, así que vamos bien. Los cofres no dan nada ahora, ¿no? Supongo que está, es porque es tan difícil esto. O siempre fue así. Ya no hay nada. Hay otro cofre más. Oh, la verga, hay muerta acá. Se puede ir por acá, ¿eh? Esto capaz lo puedo romper. Ah, no, esto según era indestructible, lo vi. ¿Me puedo bajar así? No, por acá no hay. A ver, ¿dónde está la comida? Porque tiene que me recaudan. Pam, para, pam, pam. Para, nada. ¿Qué pasó? A ver. Siempre es así, dice. Ah, vale. O sea, no es que estén difíciles, es que siempre están unos tacaños. Lo de Santa Mónica Studios, que me escuchen. Ah, vale. Ah, les podía haber quemado desde antes. No, pues ya un poco tarde ya, ¿no? Para quemar esto. Sí, no mames, ya la cagué, weón. Más campero. Kratos campero. Oh, el otro día lo vi bailando a 6 Show de un tren este de TikTok a Kratos en Fortnite. Medio raro. Niño. No baile TikTok, no tu tren. Oye, me vas a cagar, me van a cagar. Un poco más allá, por favor, les pido. Huevo en mi. Ah, empecé, me volví. Me volví de tecla. Chavales. Mano, quédate quieto un toque, te voy a enfriar. Gracias. Niño. Ya tu madre. ¡Pam! Uy, no. Menos mal que no me dio, weón. Estaba viendo para otro lado ya. ¿Ahora qué? ¡Blam! Ahí está. Alt. Oh, ALDX. Muchas gracias por tu quinto mesesucho. Mesesucho. 1900, vale, aquí rompo algo. Rompo acá. Llegamos. ¡Puta, faltan 9! ¿Esto lo puedo romper? No hay nada que pueda romper para llegar ya. Esto se tiene que abrir en algún momento, no sé, parece una puerta, güey. Falta nada, güey, para llegar. No hay un jarrón por acá que pueda romper. Verga, estoy a punto de llegar a los 4K. En especial 4000 subs, en especial 4000 orbes voy a hacer. Acá hay un jarrón, hay un jarrón. Alguien X. El único analfabeta es el mío, dice. El único nombre analfabeta es el mío. Yo te digo Alguien X por las dudas. Vamos, gente, 4000. Mejorar armas. Sí, más vale que vamos a mejorar esto. Ojo, sonó el mando. Épico. Ciclón de caos. Ahora con L1 y cuadrado ya me sale lo que ustedes me están diciendo que haga. Buen corazón, no me sale. Dije, pues no me sale nada, igual. ¿Cuánto me pide para el siguiente? ¡7000! Sí, vamos a estar un buen rato, Ana. Esto ya me sale, por fin, weón. No, la gente sabe que me puteaba porque me ponía el uno cuadrado, pues, imberbe. Pero no podía, gente, no me estaba ni siquiera aprendido el coso. Me olvidé cuando caía. También bien estúpido por olvidarse. Uy, 100. ¿O están 50? ¿Qué porquería, weón? Bueno, no importa. ¿Cómo ganar 50 y me piden 7000? ¿Cuántos cofres son esos, weón? Me cae. Mano, ¿cuánto es el especial 300.000? ¿De qué? ¿A dónde llegué 300.000? ¿Sabes a dónde voy a llegar 200.000? Va a ser en TikTok, weón. Estoy a 1000, quiero decir. A 1500. Oye, ¿a qué dónde voy? Eso no lo puedo romper. ¿Acá no era, gente? ¿Me estoy volviendo? Ah, ¿acá no era? ¿Puede ser? Era más abajo, quizá. A ver, vamos a ver. No, más abajo no hay, ¿eh? ¿Dónde estaba el cofre? Es... Ah, ¿en serio? Y aquí bajé por las puras. Supongo que más adelante podré romper esas cosas, creo. Acá es, dices. Hay gente cayendo, ¿eh? Ah, por acá, pues. Hay para sano. Ahí va. ¿Padre? ¡No! ¡No! ¡Ni cagando! Oh. Tú no eres mi hija. No, pero sé quién eres. ¿Me conoces? Dijeron que vendrías. ¿Lo pasas bien, Kratos? ¡Muéstrate, Hades! ¿Otro truco de los tuyos? Como siempre, Espartano.
Estás cometiendo un error bastante grave. ¡Pelea, cobarde! ¡Qué ansioso, Kratos! ¡Relájate! Dentro de muy poco tendremos tiempo para jugar. Van a jugar a la Play. Uno pa' uno, uno pa' uno en Box Fight. Uno pa' uno en Box Fight. Valerie G. Tierra llamando a Valerie G. Todo el mundo creo que ya llegó la comida. Y voy a extorsionar a Valerie. Persona noble. Gente, ¿qué cosa quieren ver para reaccionar? No puedo matar a la chubarita, me da orbes. Es que todo lo veía orbes. Quiero orbes, carajo, quiero orbes. Ah, tengo que subirme a la cadena, ¿verdad? Pornito, mano. El Fede Lobo. No, pero ya no sabemos la historia del God of Kratos. God of Kratos. Gor, mano, Gor. Gor. Si Gor te transformas de Gordo War. Para. Simón, los jarrones me dan más que el cofre, qué mierda. No te quites por un alma en tortura. Él era mi responsabilidad. Mi deber era educarlo para que distinguiera el del bien y del mal. ¿Quién se aleja a él? No, quien se acerca a él sufre o muere. Su esposa, su hijo, su hermano y ahora yo. Le fallé como madre, como persona. Yo debo pagar por sus pecados. Castígame a mí por sus errores y concédeme la redención. ¿Mami? Oe, oe, oa, oe, oe. E, oe, 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 oa. Mira, acá hay más sordos, acá hay más sordes. ¿Tienes orbe? Disculpe usted, ¿tiene orbe usted? Amigo, ¿tienes jueguitos en tu celular? Gente, ¿ustedes han sido el primito de jueguitos? Concho, ¿qué pasó? Yo sí llego a ser el de jueguitos. ¿Tienes jueguitos? ¡A la verga! ¡Para! ¿Cómo se...? Ok, cuando muere también bota en electricidad. ¡Vale, vale, vale! ¡Uf! ¡Corre, corre, corre! Pucha, me olvido que bota electricidad cuando muere, wey. Bueno, casi muere. Yo no era cojudo. No, yo sí era de lo que pedía así. Para jugar aunque sea Snake. ¿No tienes Snake? Sí, la recontra viciada, me acuerdo. Y también, ¿qué hace un niño en un cementerio? Sí, como que murió alguien, que un tío abuelo que nunca conocí. Estamos todos, están todos serios. Vamos a jugar. Así que no culpo a los primos cuando en el funeral de la abuela que se ponen a jugar fútbol, no los culpo. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso por dos? Para, antes de eso voy a agarrar vida. Que ya vi que tiro ahí algo y me muero, weón. Oye, acá había algo, creo, ¿no? Ah, acá había... Aparte de la nota, había orbes. No te quites por un alma torturada. Podría haberme salvado. Mi vida dependía de él. Pero prefirió desentenderse. Quizá yo solo era un
capitán de barco, pero me trató como si no fuera nada. ¡Luffy! Referencia a One Piece. Él es el culpable de mi tormento. Espero que sufra en el Hades, igual que yo. Maldito sea el fantasma de Esparta. ¡Ah! Está hablando de mí. Verga. Bueno. Sí, la gente no, como que no soy bien recibido acá. Bienvenido Ronald Magdon. Ronald 22, mano, muchas gracias por tu quinto mes. Pase, pase usted, señorita G. Señorita G. Ah, no puede. Tiene la... Señorita G. Uy. ¿Quieres cubierto? No, creo que voy a comer así mismo con la mala como el puerto que soy. Ya. Para llenar mi mando de grasa. Para llenar mi mando de grasa, ¿sí? Gracias. Gente, llenaré mi mando de grasa, no queda de otra. Así cuando la agarre va a estar todo pegajoso, así todo mojado de grasa. ¡Pucha pena! ¿Cómo? Ah, ya sé. Ya. 1000 de IQ. Ah, no, nada que ver. Corre, weón. Ah, no, con el otro es para girar. Ta madre, de nuevo, porfa. De nuevo, porfa. Mano, ¿qué pasó? Pulsaba círculo. Estaba jugando a Dark Souls el otro día. Mano, entré a la página de Twitch Rebels del evento de Yohan y aparece como participante. O sea, bueno, mentiroso. A ver, ahorita veo, espera. Para, tengo que hacer algo ahí, ¿no? Porque no hay manera de subir ahí. Mira, casi me salta esos ordes, weón. 900. Oye, no estamos tan lejos de los 7000. Eran 7K. Para, pero... ¿cómo más es esto? Ah, no, acá no hay nada. Tengo que hacerlo girando, gente. Tan rápido, huevón. No te pases de pena. ¡Corre! Ah, vale, camino y tengo que caminar y después girar un poco. Porque realmente si giro acá, después hay un delay hasta que pueda volver a caminar. Caminamos y giramos ya de una, gente. Hay que combinar la... Vale, vale, vale. Ahí va, bien, ahí va, ahí va. Puto, no mames, no me sale. ¿Cómo yo hago eso, gente? Está mal, así nos hace, ¿no? Solo camina, dice. Ah, ya. Weón, pero no sé, porque está complicado. Uy, espérate. Acá me falta. Ah, no sé, solo verde. Tan fácil que era, no sé por qué me complico la vida. A ver, esto para quemarse. ¿Dónde necesito que estar esto que explotar? Mira, podríamos explotarlo acá. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puta, no mames, ya la cagué de nuevo. Ah, puedo bajarlo y explotar esa puerta, quizá, Caminar está complicado. No, me compliqué la vida yo, gente. Vale, vale. Tururú, 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 tururú. Igual hay varios. Ah, la verga, ya comenzó. Bueno, voy a usar eso para matarlos a ellos. No, no, pero... No, no, puta, no, no, bueno, igual se hicieron daño, man. Huevón, voy a morir por estas huevadas. Sí, al menos mal que pusieron el verde ahora. Vale, me llevo la vida. Gracias, Zeus. O quien sea que lo haya puesto. Ok, necesitamos llevar esto a la puerta de abajo, si no me equivoco. O a algún lado, pero sé que acá no tiene que estar. Y como hay varios, vamos a estar en... Uy. Vale, igual no hay problema, está bien.
para pam, pam, para pam. Pura, 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 pura. Vale. No, no deja porque tienen los pinchos ahí. Ala, a ver, qué pesado, weón. Se pegan entre ellos los cojudos. Huevón, ¿por qué se está tratando de enviar su hueva? ¡Sí me dio! Vale, esto... ¿Tengo que lanzarlo ahí? Ok, entiendo. Vale. Ah, bueno, acá no será, ¿no? Será por la derecha, digo yo. Espérame que... Ahí va, acá. Ah, no, acá no. Ok. Ah, ok. Solamente era... Oh, me voy a morir aplastado. Ah, no. Ok, recién puedo abrir esta puerta, weón. Todo para esta puerta de mierda. ¿Por qué no la exploté directamente? Vale, vamos a poner una pausa. Orbe gratis. Huevón, granja de orbes. ¿Cuántas horas voy sacando de acá? Bastantitos. Uy, se agarró un montón, weón. Bueno, agarré como 1000, creo, orbes ahí, weón. ¿Por qué no tienes vida? Dice. Que fuera jugando a la play, weón. Ah, en God of War. No, me bajaron vida. Párame, que no me vas a decir que este no era el oficial. O sea, nada más vine a agarrar orbes acá. ¿No? ¿Este es el mapa? A la verga, pensé que era el mapa oficial, weón. Me voy. Oye, ¿entonces para dónde es? No me digas que todo está opcional, weón. Ah, no te pases de pendejo, que hay otro más. Ah, ok. Ok, páralo, voy a pausar.